El pasado 16 de noviembre se presentó en México la nueva versión de Pro Tools, el Pro Tools 10, que fue lanzado junto con el programa de edición para video, el Media Composer 6. Dentro de las novedades de Pro Tools, se encuentra la resolución de procesamiento de coma flotante de 32 bits y la resolución de mezcla de 64 bits, lo que hace posible un sonido de mayor resolución y con mayor rango dinámico. En la edición, contamos con simplificación a la hora de hacer fades y hasta 5 veces más potencia gracias a la nueva tarjeta HDX. Entérate de esta y más noticias en artist.mx.